TV, vive tu televisión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Espacio informativo aquí a través de su canal Sur TV. Mi nombre es Miriam Rosado y me da mucho gusto saludarle en este lunes 18 de junio con la información más relevante generada durante este fin de semana y por supuesto que también la información respecto al clima, y es que se registraron fuertes lluvias en este fin de semana, pero antes le recuerdo el teléfono en el estudio 486-6971 y recuerde que también estamos en vivo a través de nuestras plataformas digitales. En Facebook nos encuentra como Sur TV. Comenzando con la información de este día, le comento que se registraron diferentes afectaciones. Lo que pasó con esta tormenta tropical Carlota. Veamos la información completa de Santiago Herrera. Inundaciones, árboles caídos, cortes de luz, derrumbes menores y enramadas destruidas por alto oleaje fueron las afectaciones que dejó la tormenta tropical Carlota durante su paso frente a las playas de Acapulco, mientras que en la región de Costa Grande dejó 41 viviendas inundadas. En el puerto, los cortes de luz se localizaron en diferentes colonias y en algunos puntos de la avenida costera Miguel Alemán, como el Hotel Playa Suite, que se quedó sin energía eléctrica durante unas horas. En cuanto a otro tipo de afectaciones, desde la madrugada del sábado se comenzaron a reportar la caída de árboles en diferentes colonias, algunos de ellos en el barrio de La Bodega, en el fraccionamiento Las Playas, en donde personal del Ejército Mexicano y la Marina Armada comenzaron a retirar las ramas. Otro árbol que fue derrumbado por las fuertes rachas de viento y la lluvia fue sobre la avenida Wilfrido Massieu, obstaculizando todo un sentido de la avenida. La zona de restaurantes en el área de Caleta y Caletilla también resultó con diversos daños, pues varios espectaculares fueron derribados, así como los techos de algunos locales. Mientras que en la zona de playa, toldos, sillas y algunas enramadas fueron arrancadas por el aire y el mar. Entre los daños más considerables fue la caída de un espectacular sobre el techo del restaurante Punta Bruja, ubicado a una cuadra del Zócalo. Tras la caída, no hubo personas lesionadas, pero sí el colapso de todo el techo del restaurante. Así como la caída de un poste de luz en la calle Benito Juárez, de la Colonia Centro, lo que provocó que el servicio de luz se suspendiera y que los vecinos no pudieran transitar por las calles, pues los cables quedaron obstaculizando la calle que se encuentra en construcción. En la zona del malecón, el yate con nombre de Navegación Amor se hundió mientras se encontraba anclado. Otra embarcación más, que se encontraba a metros del malecón, también se hundió debido al fenómeno meteorológico. Por último, se reportó que los fuertes vientos rompieron algunos ventanales del Hospital del Issste, ubicado en la avenida Ruiz Cortines. En la cámara, Jesús Espino, para Sur TV Noticias, Santiago Herrera. Y para ampliar la información respecto a todas las contingencias, sobre todo lo que se ocasionó con el paso de la tormenta tropical Carlota, tenemos en línea telefónica al secretario de Protección Civil Estatal, Marco César Mayares, con toda la información referente a cómo continúa desarrollándose este fenómeno. Buenas tardes, secretario. Hola, Miriam, buenas tardes a todos, al auditorio, a la orden. Secretario, pues en este momento, ¿cuál es el pronóstico del clima? Tenemos entendido que esta tormenta ya se ha ido degradando. Claro, mira, te comento lo que fue la tormenta tropical Carlota, ahora una depresión tropical que está más asentada frente al estado de Michoacán. En ese aspecto, solamente estas lluvias que tenemos son por la cuestión de la disipación de esta tormenta tropical, que nos generará lluvias de ligeras a moderadas en el transcurso del día, y las condiciones de cielos nublados. Aquí es importante estar muy al pendiente de los boletines que se emitan en materia de protección civil, ya que el principal riesgo ahora podrán ser las tormentas locales, que son aquellas que son bastante difíciles de pronosticar, pero que siempre van acompañadas de vientos fuertes, actividad eléctrica, mucha lluvia y en las partes altas caída de granizo. Por eso, repito, habrá que estar al pendiente de los boletines que se metan en materia de protección civil, continuar con nuestras labores en el tema de primeros respondientes como autoridades municipales,
el tema de limpieza y desasolve de ríos, de barrancas, del alcantarillado pluvial, para evitar con esto alguna situación de emergencia o contingencia para la población. Secretario, ¿cuáles son los principales daños que se han reportado hasta el momento ya pasada la tormenta? Mira, principalmente caída de árboles, cerca de 138 árboles caídos, algunos cerca de 7 vehículos afectados, 4 personas lesionadas, sin que estas lesiones hayan puesto en riesgo su integridad. En este aspecto, también cerca de 42 viviendas con inundación de no más de 30 centímetros, 3 refugios temporales que fueron que tuvieron que ser habilitados, esto de manera preventiva, ya que las viviendas que se evacuaron se encontraban cercanas a las franjas de un río, de una barranca, y se optó por darle seguridad preferentemente y tenerlas en un lugar en mejores condiciones. Hasta el momento ha sido lo que se tiene, pero repito, habrá que seguir muy al pendiente de la evolución y de la trayectoria de este fenómeno hidrometeorológico. Pues muchísimas gracias, secretario. Seguiremos al pendiente. Que tenga una excelente tarde. Igualmente, Miriam. Seguimos al pendiente y a la orden. Muy buenas tardes a todos. Pues así la información en cuanto al tema del clima, y mientras tanto vamos a continuar informándole todo lo que surja. Y también le comento sobre esto que tiene que ver con el resguardo de la Policía Estatal y el Ejército Mexicano, quien trasladó a familiares de San Marcos a la localidad de Medanito de Perros de Agua. Elementos de la Policía Estatal, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, resguardaron el traslado de familias que habían sido evacuadas ayer en la localidad de Medanito de Perros de Agua para pasar la noche en el albergue temporal de la cabecera municipal de San Marcos. Esto debido a las lluvias registradas por la tormenta tropical Carlota, y cabe destacar que las personas ya se encuentran en estos momentos en sus domicilios sin que haya se hayan registrado mayores incidentes. Y en otra información, en temas más amables, le comento que tras la sorprendente victoria de la selección mexicana contra la selección de Alemania en el Mundial de Rusia 2018, aficionados del puerto de Acapulco acudieron a festejar a la glorieta de la Diana. Esto pues ataviados con banderas de México y playeras, así como matracas, y como puede ver en sus imágenes, pues sí, el festejo se dio a lo grande. Minutos después del término del partido, personas de diferentes edades comenzaron a llegar en automóviles y a pie también a la glorieta de la Diana, lanzando cánticos y porras, mientras que de los carros que pasaban por el lugar tocaban la bocina en señal de aprobación. Veamos las imágenes que rescataron nuestros compañeros en este fin de semana. Así los festejos en el puerto de Acapulco. Quien también festejó a lo grande el triunfo de la selección mexicana fue el candidato presidencial José Antonio Meade, quien en Ahome, Sinaloa, felicitó a los padres en su día y también reconoció a la militancia por tocar puertas y salir a las calles a promover el voto. Dijo que nadie se debe de confundir porque en las elecciones no hay invencibles, y las elecciones las gana el que trabaja más duro y con más entusiasmo. Primero, feliz día del padre. Segundo, muchas gracias, Mochis y Ahome. Tercero, ¡le ganamos a Alemania! Y cuarto, el primero de julio, ¡vamos a ganar! Aquí están los que han salido a tocar puertas, los que han salido a defender por lo que creemos. Y ya se vio que para ganar un partido hay que saber atacar y hay que saber defender. Que nadie se confunda. En las elecciones no hay invencibles. Las elecciones las gana el que trabaja más duro, con más entusiasmo, el que le ofrece al país los mejores resultados. Y ese soy
sin duda, ¡Llovero! Y en más detalles en lo que tuvo que ver este fin de semana con el clima, le comento que la tormenta tropical Carlota hasta el día sábado se mantenía estacionaria en aguas oceánicas frente a Costa Chica, debido a que se encontraba encerrada entre dos aires fríos. Así se dio a conocer durante la cuarta sesión permanente del Consejo Estatal de Protección Civil. El fenómeno se manifestó de manera errática y se alertó también por el alto oleaje en las costas de Guerrero, por lo que se mantuvo cerrada la navegación desde el día viernes en la tarde y aún hasta el día de hoy se mantiene así. Durante todo el fin de semana, el Consejo se mantuvo en sesión permanente, atendiendo las incidencias presentadas. Hasta la mañana de hoy el fenómeno se ubica frente a las costas de Michoacán y para las próximas horas se prevén lluvias y tormentas fuertes con puntuales intensas para las 7 regiones del estado, debido a la nubosidad remanente de la depresión tropical que continúa debilitándose gradualmente, previéndose que por la tarde se degrade a baja presión remanente. Esto con información de la Secretaría de Protección Civil Estatal y por supuesto que le recomendamos mantenerse al tanto de las plataformas oficiales. Y mientras tanto vamos a conocer lo que dio a conocer también el gobernador del estado, Héctor Astudillo, quien lamentó el asesinato del comisario asesinado pues en la Sabana. Lamentablemente es un caso que se da también en torno a una persona que lo lamentamos, un paisano. Sin duda, lo primero que se tiene que hacer es conseguir líneas de investigación a qué se debió este tema para poder hacer un comentario, porque yo no quisiera abonar de que fue por una o por otra circunstancia o por un tema político electoral. Yo quisiera mejor tener los elementos para dar un comentario y entiendo que la Fiscalía está trabajando como están trabajando un operativo en Acapulco para efecto de evitar nuevos bloqueos. Y otro de los temas de los que también habló el gobernador Héctor Astudillo sobre la entrega de despensas, dijo que durante el actual proceso electoral no se han entregado ni se van a entregar despensas a menos que exista una contingencia. Así lo indicó el gobernador Héctor Astudillo Flores, luego de que han existido denuncias de este tipo por parte de algunos partidos políticos. Al respecto, el mandatario estatal respondió que a menos que exista una verdadera contingencia es que se va a realizar, pero esto con las debidas medidas pertinentes. Lo vamos a hacer en cuanto sea necesario y con todos los cuidados en virtud del tema de la elección. Me están informando que están pidiendo algunos apoyos en el caso de la Bonfil. Lo hay que verlo con mucha prudencia y con mucho análisis para no generar tampoco reacciones de carácter político por el tema de las elecciones. Es un notable, diríamos, una puja por señalamientos. Yo no me pongo en medio. Obviamente hay que estar muy atentos y muy responsables para toda esta operación. Yo he dado instrucciones reiteradas de que ninguna despensa en el transcurso de ningún camino, de ningún pueblo, hasta después de las elecciones. Pero si hubiese necesidad de que la contingencia nos obligara a ayudar, lo vamos a hacer. Y esta mañana aquí en el puerto de Acapulco, unos 40 maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero bloquearon de manera intermitente el cruce de la avenida Farallón y de la costera Miguel Alemán, donde entregaron volantes con información de sus actividades, que pues de alguna manera también manifestaron que se debe de eliminar la reforma educativa. En entrevista, el integrante de la Comisión de Gestoría Laboral indicó que el motivo del volanteo era informar a la sociedad las afectaciones que trajeron consigo las reformas estructurales. Agregó que también van a solicitar la reinstalación de 576 compañeros cesados a nivel nacional. Vamos a un corte, pero en un momento regresamos con más información aquí en su canal Sur TV. Sur TV te invita a seguir la transmisión exclusiva del debate de los candidatos a presidente municipal de Acapulco, organizado por el Grupo ACA, este miércoles 20 de junio a partir de las 8:30 de la mañana por el canal 76 de Easy y en nuestras redes sociales. Sur TV, el canal de tu elección. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla, el resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Sur TV. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan.
para compartirles nuestros valores. ¡Acompáñanos en esa aventura! Gobierno del Estado. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral. Una contribución de Sur TV al voto razonado. ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, Guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además, contribuyen al calentamiento global. Oye, Guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Sur TV te invita a seguir la transmisión exclusiva del debate de los candidatos a presidente municipal de Acapulco, organizado por el Grupo ACA, este miércoles 20 de junio a partir de las 8:30 de la mañana por el canal 76 de Easy y en nuestras redes sociales. Sur TV, el canal de tu elección. Gracias por continuar con nosotros y pues esta tarde en el estudio nos acompañan por parte del IMSS, nos acompaña José Ortega y Luis Rivera, pues nos vienen a hablar de cosas muy interesantes acerca de los servicios que nos puede prestar el IMSS. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Vienen de dos áreas muy importantes, que es prestaciones sociales y prestaciones médicas. ¿Qué les parece si nos explican más o menos en qué consisten sus actividades? Claro que sí, pues bueno, venimos a hablar un poquito, a platicarles del programa de atención social a la salud, el cual llevamos a cabo de manera coordinada prestaciones médicas con prestaciones sociales a través de las unidades de medicina familiar y los centros de seguridad social. Sí, nosotros como el área médica nos encargamos de diagnosticar padecimientos como sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión. Una vez captado ese tipo de pacientes, los enviamos a centros de seguridad para el tratamiento no farmacológico, que se encargan ellos de asignarlos a un área específica para que realicen ciertas actividades. ¿Este tipo de tratamiento en qué consiste? Cuando dicen no farmacológico, son actividades, pero ¿qué tipo de actividades son las que pueden realizar las personas que padecen este tipo de cuestiones? Es un programa y va enfocado en un paquete que se les ofrece a todos los usuarios, ¿no? El no farmacológico, como pues por sí solo se explica, es ausente de medicamentos. El usuario va a los centros de seguridad social y llevan a cabo actividades físicas, exactamente deportivas, llevan a cabo actividades de orientación alimentaria, grupos de autoayuda, actividades de relajación como lo son las manualidades, como algunos otros talleres y actividades que conllevan a la mejora de sus hábitos y estilos de vida. ¿Únicamente las personas que padecen este tipo de cosas como los crónicos degenerativos son las que pueden acceder a las actividades o en general está abierto para los derechohabientes? El Centro de Seguridad Social está abierto para todo el público en general, ya nada más para este programa, que es de manera gratuita y se lleva de la mano con las unidades de medicina familiar de todo el estado, Taxco, Iguala, Chilpancingo, Zihuatanejo y Acapulco. Es de manera gratuita, tiene un periodo de duración de 3 a 6 meses y pues el conducto por el cual se inicia todo este programa es a través de medicina familiar, como lo dice el doctor. ¿En qué consiste o cómo es que se detecta estos pacientes en medicina familiar? Sabemos que gran parte del tratamiento no farmacológico depende del paciente, por eso los enviamos al Centro de Seguridad Social para que ellos realicen o sean capacitados para realizar las actividades como ejercicio, dieta, porque sabemos que no todo el tratamiento debe ser farmacológico, tiene que llevar al tratamiento no farmacológico, que es dieta y ejercicio, que ellos muy bien lo llevan a cabo durante un periodo de 6 meses aproximadamente.
¿A partir de qué edad pueden ya tomar esas actividades? Obviamente, pues estamos hablando de que existe un padecimiento, pero como médico, ¿qué tanto se está viendo en edades cada vez más tempranas o se mantiene todavía en edades más adultas? Sabemos que la obesidad, el sobrepeso y la obesidad, en, no solamente en nuestro estado, en todo el país, ocupa una de las principales problemas de salud pública, y nosotros como médicos debemos de tratar de convencer al paciente para que sea, acepte ser enviado a ese centro de seguridad social. ¿Cuáles son los requisitos y sobre todo pues las personas que también quieran participar y quieran estar en esas actividades? Pues como bien lo dice, complementando la información que da el doctor Rivera, nosotros dentro de este programa damos cabida para niños y jóvenes desde los 6 hasta los 18 años. Es la estrategia de Por un Peso Saludable, donde buscamos atacar a esa enfermedad o ese padecimiento en toda la población. Para esa edad es abierto al público en general. A partir de los 18 años, como son problemas de lumbalgia, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, depresión y ansiedad, ya es en base al la referencia del médico de la unidad de medicina familiar. Desde los 19 años hasta que el adulto mayor ya crezca, ya pueda valerse por sí solo, los esperamos ahí en el centro. El requisito para este programa es, primero, pues, tener un envío por parte de su médico familiar por alguno de estos padecimientos y agregarle copia de su carnet de citas y dirigirse al Centro de Seguridad Social, allá en Avenida Cuauhtémoc número 95. ¿Tiene algún costo para la población en general que también quiera estar, y sobre todo también para las personas que ya son enviados por sus médicos? Este programa no. En cuanto lo manda el médico, por única ocasión, y que mientras ellos cumplan, es totalmente gratuito. Una vez que los pacientes egresan y ya tienen un hábito, un estilo de vida un poquito ya más consolidado, ya se les invita a formar parte de los grupos regulares, de los cursos que llevan una cuota de recuperación, los cuales también están abiertos al público en general. Y la verdad es una cuota de recuperación muy módica, que pues yo les echo de relajo que ni en el Parque de la Reina pagan eso. Los derechohabientes pagan 5 pesos con 27 centavos y los no derechohabientes 6 pesos con 32 centavos. Por una hora, cuidar su salud, instalaciones agradables, accesibles, seguras, con personal capacitado y sobre todo con el plus que te da el instituto de ofrecerte el promover tu salud, pero también el cuidar de tu salud a través del área médica. Yo creo que esa cantidad o esa cuota de recuperación es nada a todo lo que el instituto ofrece. Pues si nos recuerdan la invitación para toda la gente que nos está viendo, derechohabientes y no derechohabientes, no solamente para acudir a esas actividades, sino también para cuidar su salud. Los invitamos a todos los derechohabientes y no derechohabientes a que acudan a la unidad de medicina familiar para que sean enviados al Centro de Seguridad Social. Y a los que deseen acudir propiamente, pueden acudir directamente al Centro de Seguridad Social, donde los recibirán para que sean canalizados y sean atendidos de acuerdo a su padecimiento que les detecten. Pues ahí está la información. Mientras tanto, nosotros vamos a conocer acerca de las actividades del candidato al Senado, Manuel Añorbe, que realizó una gira de trabajo por el quemado. El candidato del PRI al Senado de la República, Manuel Añorbe Baños, señaló que así como la selección mexicana ganó su partido mundialista, así ganará su partido el PRI y sus candidatos en las próximas elecciones en el estado. Durante su gira de campaña realizada en el poblado del Quemado, se reunió con madres de familia, a quienes les refrendó su apoyo y dijo que en caso de llegar al Senado, hará las gestiones necesarias para que las mujeres cuenten con créditos a la palabra, con el 1% de intereses, así como la incrementación al doble del padrón del programa Apoyo a los Adultos Mayores, a quienes les prometió aumentar la pensión casi al doble. El candidato del PRI hizo un llamado a sus militantes a no confiarse y a trabajar para lograr la victoria en las elecciones. También recordó que su partido se encuentra fuerte debido a la suma de perredistas y de otros partidos políticos. Informó Sur TV Noticias. Pues así la información. En este escenario electoral también le comento que llamó el exgobernador de Guerrero, René Juárez, a no votar con el enojo. De acuerdo con el periódico El Sur, este sábado en Tlapa, en un acto en el que estuvieron presentes los candidatos a cargos federales y locales del PRI, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido y también exgobernador René Juárez Cisneros, llamó a votar por el aspirante a la presidencia José Antonio Meade. Pues en su discurso también reiteró que se debe de votar con cuidado y pidió a los asistentes que no
hagan, lo hagan enojados o irritados, porque esos 15 segundos de irritación pueden ser 6 años de mentira y de atraso, porque es fácil ofrecer y no cumplir. Señaló que un candidato anda ofreciendo cosas como quitar el seguro popular y dejar libres a los delincuentes, en clara alusión al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. Juárez Cisneros agregó que Mitt está en el segundo lugar de las encuestas y es el único que puede ganar la elección. En el acto que estuvo pues en la sede del PRI municipal, también estuvieron presentes los candidatos al Senado, Manuel Añorbe Baños y Gabriela Bernal, aspirantes a diputados federales, locales y alcaldes, quienes antes realizaron una caminata en la entrada de la ciudad al centro de Tlapa. En su intervención, también el candidato al Senado, Añorbe Baños, mencionó que están adhiriendo a personas al PRI de otras expresiones políticas y presentó sus propuestas como el hospital del tercer nivel para Tlapa y los apoyos económicos para padres de familia y sobre todo para las jefas de familia. También en este mismo contexto le comento que Félix dio la bienvenida al presidente suplente de Acapulco en Morena, Félix Salgado Macedonio, candidato a senador de la República por la coalición Juntos Haremos Historia. Asistió a la conferencia en la que Giovanni Manrique Pastor, presidente suplente de Acapulco, anunció su adhesión al proyecto que promueven los candidatos de Morena. También estuvieron presentes en dicho evento Ilich Lozano, candidato a regidor por el partido Encuentro Social, Adela Romano Campo, postulante a la alcaldía de Acapulco, Mariana García Guillén y Yolitzin Domínguez, candidatas a la diputación local por el distrito 3 y 4 respectivamente. También estuvo Abelina López, aspirante a diputada federal por el distrito 4, y Rosario Merlín, candidata a la diputación federal por el noveno. Y también le comento que este fin de semana pues se registró en la Avenida Costera una marcha muy singular. Veamos los detalles. Ni la lluvia ocasionada por la tormenta tropical Carlota, ni el sismo de poco más de 4 grados, pudo detener la novena marcha del orgullo LGBTI. Amigos y amigas de Sur TV, pues ni la lluvia ni el sismo pudo detener que la avenida costera Miguel Alemán se vistiera de colores en este día donde estamos celebrando el orgullo de la comunidad LGBTI. ¡Yeah! Con los vestuarios mojados y el maquillaje intacto, a pie o en carros alegóricos, la comunidad lésbico, gay, travesti tomó la avenida costera Miguel Alemán. La novena marcha concluyó en Playa Tamarindos, donde también se dieron cita a figuras de la política, con quienes bajo la intermitente lluvia, por espacio de unas horas, hicieron un llamado al reconocimiento de sus derechos, respeto y tolerancia. Con imagen ni la lluvia... Pues así esta marcha que se registró sobre la avenida costera, un llamado muy importante a la tolerancia, al respeto y sobre todo a la inclusión de las personas de la comunidad lésbico, gay, travesti. Y mientras tanto, hasta aquí llegamos con la información. Recuerda seguir informado a partir de las 8 de la noche con mi compañero Abel Salgado. Yo soy Miriam Rosado y a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, muchísimas gracias y que tenga un excelente inicio de semana.